Bueno, arratsaldeon, bitz bakarrik eskerrak emateko, bai hemen zaudeten guztioi, eta baita bereziki zine, Donostia Kulturako zine unitateari, Korner jaialdiaren baitan elkarlan onegatik, ez? Eta bereziki baskertu nahi diot, bai bere zuzendariari, Josemi Beltrani, bai hemen txedagoen Carlos Plazari bere laguntza, zeren Korner gauzatu balimadare proiektu bezala, neurri haundi batean, Carlosek bere garaian ba, xaxatu zuelako proiektu hau da, eta berea da ere meritu haundia ez bakarrik gaurko jardunaldiarena, baizik eta Korner osoarena ere. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Ayer arrancó Korner, una primera edición de un festival que busca conectar la cultura y el fútbol a través de diferentes actividades. Y hoy por la tarde es el turno del cine. Cine y fútbol va a ser el coloquio con el que abrimos la sesión de hoy y después va a haber dos proyecciones a través del fútbol, el corto de Anchón Ezeiza y Elías Querejeta y la película The Damned United, que creo que bastantes de los presentes tienen por una de las mejores películas con temática futbolística. Gracias en particular a la Unidad de Cine de Donostia Cultura por su apoyo a Korner, a su director, a Josemi Beltrán, y muy especialmente a Carlos Plaza, que está aquí y que ha sido una persona clave en su momento para que Korner pudiera ser una realidad y es un valioso aliado con el que vamos a seguir contando. Y gracias, Carlos, por haber creído en la idea desde un principio y por tu apoyo. Tenemos para hablar de cine y fútbol a un gran plantel, es evidente. Tenemos a Ray Loriga, reciente premio Primavera de novela. Alfaguara. Perdón, Alfaguara de novela con Rendición. Nos ha hecho un hueco en su apretada agenda. Me contaba que la semana pasada ha tenido 4 actividades seguidas. Así que gracias por estar aquí. Es un placer. Novelista, escritor, guionista y hombre también de cine, como podremos ver ahora, y grandísimo futbolero. Aitor Arregui, codirector de Andía. Bueno, yo creo que como uno de los Moriartys es casi ya un personaje mitológico aquí. Después de los 10 Goyas que acaba de ganar la película, pues sabemos que están con un proyecto nuevo, más todo lo que ha acarreado el éxito de Andía. Así que muchas gracias por estar aquí también, Aitor. Placer bat da, hemen izatea, zuizatea, eta eskertzen dizugu. Y Carlos Marañón. Carlos Marañón, yo creo que justamente se ha ganado el título de gran sabio del tema que nos ocupa hoy. Su libro Fútbol y Cine pues es un clásico y una referencia. Él es director de Cinemanía, gran conocedor del cine, loco futbolero y, como decía, el gran conocedor del rótulo Cine y Fútbol, Fútbol y Cine, que hoy nos ocupa. Y para moderar, te quiero dar también las gracias Ricardo Fernández, fundador del blog El Café de Rick, actualmente también implicado en el proyecto de crónica cultural por excelencia en la ciudad, que es El Contraplano, con Iñaki Ortiz y compañía. Gracias también por estar aquí y, bueno, pues vuestra es la palabra. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que con el día que hacía hoy, es un esfuerzo venir aquí y no estar en casita. No sé si soy el árbitro o el entrenador hoy, pero bueno. Quería empezar hablando del cine deportivo, ¿no? Es casi un género, el cine deportivo. Hay muchas películas, sobre todo de boxeo, hay de atletismo, de baloncesto, casi, digamos, deportes más americanos. Y de fútbol no hay tantas, o por lo menos ese es el sentir. ¿Lo veis así, Carlos? Esa es la sensación que, por lo menos, si no es verdad, la gente tiene esa sensación, con lo cual probablemente haya algo de verdad, ¿no? Es cierto que Hollywood, por supuesto, no ha reconocido como propio un deporte que no es propio de Estados Unidos, y ese es un hándicap enorme para que el fútbol apareciera, sobre todo en el cine que se ha consumido masivamente en todo el mundo y aquí, por supuesto. A partir de ahí ha habido un gran problema, particularmente con el fútbol, y es que ha sido considerado
por parte de la intelectualidad como algo ajeno a ello durante gran parte de su historia, ¿no? Hasta los últimos años. Y es cierto, además, que el fútbol como deporte de equipo tiene muchos problemas, ¿no? Comentabas el boxeo, ¿no? El deporte que es cierto que tiene una intrahistoria detrás y una mística que acompaña mucho, pero también es cierto que es mucho más sencillo de rodar, pues porque boxean dos y porque el cuadrilátero es limitado y permite que las cámaras pues puedan acceder, ¿no? Es cierto que hay otras grandes películas de deporte sobre otros deportes, pero es cierto que el deporte de equipo y todo lo que acarrea hace que sea mucho más difícil. Si le unes a eso que Hollywood le ha dado la espalda al fútbol, y si le unes a eso que es muy complicado encontrar actores futbolistas y futbolistas actores, por decirlo de alguna manera, la verdad que el fútbol parte con mucha desventaja respecto a todos esos deportes que has dicho. Pero yo no desdeñaría el género deportivo en general, me parece que hay grandes películas, y que conforme ha pasado la historia del cine se han ido añadiendo otros deportes y otras películas a ese deporte boxeo, por decir algo, que siempre ha sido como el más cinéfilo, por decir algo, ¿no? Vosotros que habéis dirigido películas, ¿es difícil grabar el fútbol? ¿Es difícil rodar fútbol y que sea creíble? Bueno, empieza tú que tienes más Goya. Bueno, es difícil. Yo creo que, a ver, por un lado, lo que dice Carlos, ¿no? Supongo que pasa esto con todos los deportes colectivos, 11 contra 11. O sea, ¿cómo consigues hacer un escope de todo eso, ¿no? Todo lo que sucede en un mismo campo. Luego, tiene la paradoja para mí de que es el deporte rey. O sea, salvo en Estados Unidos, que también tienen millones de federados, pero Estados Unidos quizás es otro planeta, pero es el deporte rey, ¿no? En gran parte del mundo. Todo el mundo lo considera así. Es muy espectacular. Hay, creo que, muchos aficionados que son aficionados al fútbol y a la vez aficionados al cine. O sea, tiene todos los ingredientes para que pudieras hacer grandes películas al respecto. Y bueno, y las hay, yo creo que las hay. Estoy de acuerdo también que es más igual un cliché, luego si vas entrando poco a poco, las hay. Pero es verdad que, por ejemplo, ¿cómo compites ante una genialidad de Messi delante de una cámara, ¿no? ¿Cómo coordinas eso? O sea, tú ves de repente un dribbling a varios jugadores, ¿no? O sea, una jugada donde el protagonista dribla a cuatro jugadores, eso lo estás viendo en tiempo real y te lo crees y te gusta, ¿no? En un partido real, la narrativa está ahí, pero si tú eso lo quieres trasladar a una película, o sea, a ver, el que va a entrar tiene que coordinar, porque luego cuidado con el foco, ¿no? Esto lo hacemos en 75 milímetros, o cómo lo hacemos, o sea, es... cuidado, porque luego si le entra, que no le entre muy fuerte, porque vamos a tener que repetir la escena 5 o 6 veces, y luego cuando centra, cómo lo centra, claro, porque de la manera que centra solo puede centrar este u otro, está el problema, como decías también, de que no hay muchos grandes jugadores que sean actores, ahora muy pocos, digo yo. Cantona y esto es. Entonces eso ya de base ya te crea como una cierta artificialidad que hace que sea difícil rodar algo que sea mínimamente creíble y narrativamente potente. Entonces, lo que te queda para mí es muchas veces llevarlo al extremo. O sea, pues como lo hacen en Shaolin Soccer, por ejemplo, ¿no? Lo llevan al extremo o en Campeones. Y cada partido pues es un mundo y cada disparo, pues antes de darle un chute al balón, pues se lo piensan 3 minutos y luego el balón en el aire está otros 3 minutos. O sea, lo llevas al extremo, entonces le das como una cierta épica, pero a la vez eso no es real. No sé si me explico. No es real desde el punto de vista de una persona que está viendo fútbol, ¿no? O sea, eso no dura 3 minutos, dura 2 segundos, maravilloso si quieres, pero... Entonces, ahí hay como una especie de tensión entre lo que, por un lado, ves que claramente es muy plástico, pero otra vez que es el fútbol, pero por otro lado es muy difícil de ponerlo en el fotograma, es muy difícil. O sea, yo hoy, un poco pensando en la charla, pensaba un poco, me ponía en la situación de si tuvieras que
rodar un partido mítico, ¿no? De un mundial, no sé. Es que sería muy difícil competir con el partido real. Y ese partido está ya ahí para el que lo quiera ver. O sea, lo tienes en YouTube, lo tienes en cualquier... Es muy difícil recrear y probablemente la copia saldría perdiendo, porque el mismo partido tiene ya su narrativa, no sé si me explico. Entonces, sí, sí es muy difícil a tu pregunta. Para mí se me hace muy difícil, mucho más difícil que rodar, por ejemplo, una buena pelea de boxeo. Muchísimo más, creo yo. Nunca lo he hecho tampoco, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy difícil. Y por eso ha sido tan complicado a lo largo de la historia del cine llevar algo similar a la emoción de un partido de fútbol en tiempo real a una coreografía pactada en una filmación. Hablabas de un regate, ¿no? Si uno se deja caer para que le gane el regate se destruye. Está amañado ese regate de alguna manera. Esto serviría para todo el cine, por otro lado, porque cuando un actor le dice a una actriz y viceversa, te quiero, está amañado. Es decir, está coreografiado, ese beso no se lo han dado de moto propio, están reproduciendo una sensación de amor, de deseo, todas las sensaciones en el cine. Venís a hacer una película maravillosa donde jugáis con, hasta con las medidas y con las expectativas. Y todo es un truco. Un truco muy noble que funciona muy bien en la pantalla. Comparado eso con un juego tan rápido e impreciso y que tiene la maravilla de la sorpresa como constante, como es el fútbol, lo hace muy difícil. Técnicamente es complicado. Estaba pensando en una comparación, hablando de coreografía, lo que era el cine musical, por ejemplo, de antaño, con el que muchos nos criamos, y el cine musical súper recortado, que se hace más hoy en día, ¿no? Los grandes, Fred Astaire, Gene Kelly, Donald O'Connor, tenían la obsesión de rodar los bailes en el plano fijo constante, más largo que pudieran, para que se demostrase que esa emoción de ese baile era real. No es lo mismo eso que un videoclip de Beyoncé, donde ves un gesto, otro gesto, te pueden cambiar incluso la bailarina. Recuerdo, por ejemplo, en Flashdance, la protagonista no bailaba casi ninguno de los números, cosa que se utilizó también en Chicago, ¿no? Siempre las actrices o los actores bailaban los números. Cuando hacían los saltos más complicados, giraban la espalda, eran otros. Los bailarines que convirtieron el cine musical en uno de los espectáculos de masas más fascinantes de la historia del cine era porque tú veías todo el rato que eso lo estaba haciendo Fred Astaire desde que empezaba. Y tenía muy poquitos cortes los números. Claro, en ese sentido, pero están ensayados. En ese sentido, en el fútbol hay una diferencia. En un baile entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, están bailando juntos por la misma causa, es decir, siguen la melodía, más o menos una narrativa que está en el baile, y en el fútbol esa coreografía es opuesta. Uno intenta la contraria que el otro, con lo cual es muy complicado de hacer sin que resulte un fingimiento, porque entre una delantera y una defensa las intenciones son opuestas. Lo que uno intenta hacer, el otro intenta que no lo consiga. Y solo cuando uno, como Messi o como cualquiera buen delantero o un buen pase filtrado, todos los otros están justo poniendo la atención contraria a la belleza que luego crea ese movimiento. Entonces todo eso es muy difícil de manejar cinematográficamente. El boxeo, pues, ha dicho siempre, y es verdad, es el deporte estéticamente más coreográfico en ese sentido. Y es verdad que son dos personas solas, pero si lo comparamos con el tenis, que también son dos personas solas, no hay muchas películas grandes de cine de tenis. El cine aparece de manera tangencial en Hitchcock, en Extraños en un tren, siempre como un elemento añadido, pero no como el centro de la acción, en una película de Woody Allen, Match Point, pero no es una película de tenis. Con lo cual se ha ido haciendo, y yo como director también lo veo muy, muy complicado. Sin embargo, hay otro aspecto que el cine deportivo se ha llevado muy bien, y me viene a la cabeza las películas de béisbol, que es un deporte que nos es muy ajeno
fuera de Estados Unidos. Lo más cercano sería el cricket en Inglaterra, y no es exactamente el mismo juego, pero digamos que son juegos derivados. Y en cambio de béisbol hemos visto muchas películas que han conseguido emocionar fuera de los Estados Unidos a mucha gente. Y algunas desde un lado puramente personalista, es decir, qué le sucede al viejo pitcher o al viejo bateador, como aquella de Robert Redford, el mejor, y otras desde el negocio, muy bien organizadas, como Moneyball, que es una historia de cómo se monta un equipo, cómo se contrata más barato, de las estadísticas, y curiosamente, pese a ser un deporte que nos es muy extraño y extrógeno, consiguen que esa narrativa funcione. Creo que quizá por ese lado las películas de fútbol podrían tener más espectro de posibilidad, que no sea exactamente la película de un partido, aunque hay buenas películas de un partido, pero quizá asimilando más cuestiones del entorno, o como ha habido tantas películas deportivas americanas de baloncesto universitario, de baloncesto profesional, que es la aventura de un entrenador alcohólico que perdió la oportunidad, que vuelve, siempre un poco con esta especie de trama añadida, que el juego va a ser una parte de la historia, pero no toda la historia. Yo sería un poco más optimista, porque al hilo de lo que has dicho tú del musical, y es cierto que el musical clásico poco tiene que ver con el musical moderno, hemos visto a retazos y en esa especie de cine hecho muy en montaje, pero hemos visto publicidad, hemos visto, sobre todo en publicidad, y hemos visto publicidad, sí, momentos en los que se ha rodado algo que probablemente un futbolero se sienta cómodo, porque también es algo que tiene el fútbol, que necesitas que el que lo ve y sea futbolero se sienta cómodo viéndolo, porque si no produce rechazo al no ser creíble, ¿no? Y por ahí creo que se puede mejorar, y hemos visto, y todos los ejemplos que ponías tú son válidos, pero hemos visto como el fútbol americano, que es verdad que es un deporte con muchos parones y muy estático a veces, y que permite probablemente el juego de la cámara mucho más que el fútbol, que nuestro fútbol, aunque ya veremos con el VAR si empieza a haber parones también y a lo mejor se hace una película buenísima sobre el VAR. Pero es verdad que Oliver Stone hizo una buena película, correcta película sobre fútbol americano, ¿no? Yo, más allá de lo técnico, que estoy de acuerdo con vosotros, es muy complicado, creo que es más un problema de que haya un director que ame el fútbol lo suficiente como para liarse tanto la manta a la cabeza como para hacer esto. Al parecer Oliver Stone, por ejemplo, es un futbolero americano muy grande, y que él hizo esa película como una muestra de amor por lo que él había mamado desde niño y así. Yo creo que esa motivación... Esa película, por ejemplo, incluye todas las capas del deporte, es decir, desde el espectador, lo económico, el éxito y la fama desaforada, lo sexual, las noches de ganar el partido y las fiestas. O sea que va armando todo un entramado de lo que significa Any Given Sunday. Cualquier domingo pasa todo esto, ¿no? Tiene muchas patas esa araña, y yo creo que eso funciona muy bien en el caso de... Tenía hasta jugadas. Pero luego tenía jugadas, ¿verdad? Y conoce las estrategias y todo. Claro, nosotros somos profanos del fútbol americano, igual, o yo por lo menos, y a mí me colaba. No sé si eso, a lo mejor con el fútbol, que lo tenemos tan por la mano, podría ser. Pero yo creo que se podría avanzar algo. Y que probablemente la capacidad es, al hilo de lo que dices, echar la imaginación a nuevas historias vinculadas a rodajes o no rodajes. Yo recuerdo, y además la vi aquí en Donosti, una película que es una locura, una maravillosa locura, de un director rumano que se llama Corneliu Porumboiu, que es dentro del cine rumano, que está ahora muy de moda, muy interesante, que se llama, se llama The Second Game, se tradujo Segundo Juego, cuando en realidad sería Segundo Partido. Este director rumano, que ha ganado premios en festivales, su padre era árbitro de fútbol en la Rumanía de Ceausescu, en los años 80, y él cogió la grabación de la televisión rumana de un Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest, puso el partido en blanco y negro, un partido nevando,
0-0, o sea, imaginaros, y la película son 90 minutos, ese plano fijo de la retransmisión televisiva con él y su padre comentando ese partido. Su padre había sido el árbitro de ese partido y claro, es interesantísimo todo lo que comentan porque es lo que no estás viendo, lo comentan ellos, entre silencios, entre una relación con su padre un poco curiosa. Bueno, al final aparecen también vinculadas a la técnica ideas que pueden hacer que el fútbol pueda ser trasladado a la pantalla de maneras que a lo mejor ni se nos ocurren todavía, ¿no? Pero que pueden ser originales. Claro, yo, al hilo de lo que dices, yo, por un lado, bueno, yo creo que hay deportes que, a priori, luego ya hasta que cambiamos un poco el chip y le damos a la imaginación y podemos pensar otras cosas, pero a priori pueden ser más cinematográficos que otros. Y, por ejemplo, yo creo que los deportes a día de hoy que mejor se han retratado en el cine tienen mucho que ver con el contacto físico. Me explico. Por un lado está... Y también con que tengan mucho que ver con los americanos, ¿no? Sí, porque ellos cuando ven que hay ahí una beta, pues van a por ello y por ejemplo, obviamente está el boxeo, como todo el mundo dice. El boxeo además tiene un personaje muy arquetípico, ¿no? Que es el tema, el muchas veces es un loser que tiene otra oportunidad. Muchas veces lo mezclaba sobre todo antes en el cine clásico con el cine negro, con lo cual ya eso lo canalizas mediante otro género que es, bueno, ¿no? Pues categórico, como el cine negro, ¿no? Las apuestas, tal. Me vino a la cabeza una de Robert Wise, una del 40 y tantos, que la vi aquí justo en el festival también, espectacular. The Setup. Setup, sí, eso es. Con Robert Ryan. Eso es. Entonces, eso es. Y bueno, ya no solo es deportivo, sino que también hay cine negro por medio, mafia, tal. Ahí ya le vistes de una manera muy cinematográfica. Me viene a la cabeza el castañazo, ¿no? Un poco de Paul Newman, todas estas, las leches que se daban, estos tíos con gafas que salían y empezaban a liar la parda, pero luego eran buenísimos, a la vez muy visual. O sea, el contacto físico, lo comentaba antes sobre el tema de llevarlo al extremo, ¿no? El contacto físico, los golpes, los placajes, el fútbol americano. Yo, para mí eso de partida, esto siempre es una opinión muy personal, claro, pero de partida también te da bastante. Cosa que en el fútbol también hay, lógicamente, cómo no va a haber contacto físico, pero también hay muchísimo más, ¿no? Otra cosa que es más difícil quizás de conseguir, esto también te lo dirá alguien seguramente que esté viendo un partido de hockey, sin duda, pero el hockey es como que se empiezan a pegar leches y está permitido, ¿no? El árbitro se aparta, tira los guantes. Y yo eso no lo entiendo muy bien, pero es así, ¿no? Y se animan además, ¿no? Es como de repente el hockey se convierte en boxeo y tal, y cual, y está Paul Newman de por medio, es como, ¿no? Es verdad que, a mí personalmente, en general, no solo ya en el fútbol, sino en el cine deportivo, las películas que más me interesan son las que tienen el deporte como contexto. La película que van a poner ahora, para mí, en mi humilde opinión, es la mejor película que he visto sobre el fútbol. Y el protagonista es un entrenador que sobre todo está obsesionado con otro entrenador, que en su momento, hace años, según él, le hizo el feo de no asistir. O sea, es una historia, una obsesión de una especie de tío bocas que, pues eso, ¿no? O sea, lo que quiere es ganar, vencer, digamos, al otro, ser superior a él. Incluso por eso, no me acordará muy bien, ¿eh? Incluso por eso pasa al otro equipo casi prácticamente, ¿no? Lo que no has conseguido lo voy a conseguir yo. Tú no conseguiste la Champions o la Copa Europa, sí, la voy a conseguir yo con el equipo y le sale mal. Es una historia quijotesca incluso, ¿no? Su segundo tiene mucho que ver con Moneyball porque su segundo tiene un ojo buenísimo para decirte, bueno, este tiene 36 años, está acabado, pero necesitamos un tío que ponga bien los balones en el área porque tenemos un par de delanteros, ¿qué tal? Entonces van creando una especie de equipo Frankenstein a base de ojo y bueno, pues pero no ves muchos partidos, ves poco, no hace falta apenas, realmente, no ves, ¿no? Claro, eso me lleva un poco a lo que decía antes Ray, ¿no?
de que hay grandes películas deportivas que no van sobre el deporte, sino que el deporte es el entorno, ¿no? Como estabas diciendo tú. Y se me ocurre que en cine ha habido mucho cine social relacionado con el fútbol. Tenemos Offside de Panhadi, tenemos Quiero ser como Beckham, tenemos Buscando a Eric, que son películas que no tratan de partidos, cuentan una historia mucho más planificada en fútbol, ¿no? Digamos, sí, hemos hablado de todo lo que no es cinematográfico del fútbol. Días de fútbol, el penalti más largo, como las historias de losers y tal. Porque es verdad que claro, hablando de lo que esperamos de una película de fútbol, también nos gustaría que no siempre fuese el partido de solteros contra casados. ¿Sí? Es un poco deprimente, aunque te salga una película muy divertida. Pero la idea de moverte, que es todo lo contrario a Any Given Sunday, que es el, pues como si se hiciera una película sobre la Champions a lo grande, ¿no? Como con los millones que mueven los negocios, las groupies, las chicas, lo otro, las exmujeres, los líos, los vídeos robados, y todo eso metido en una coctelera, con una testosterona como es aquella película que explota en el techo, y al mismo tiempo se están jugando los partidos, ¿no? O Tobey Maguire, que es otro caso, ¿no? Desde el lado de las agencias. He tenido dos contactos en mi vida profesionales con películas de fútbol. Una era sobre una película de agentes, que luego no se hizo, pero me parecía un ángulo interesante. Es decir, como un chaval, Canales, por ejemplo, que el otro día jugó muy bien y espero que lo repita contra el Salzburgo. Un chico que juega de maravilla y que de pronto se encuentra con el Real Madrid y encima es un chico guapo y hay chicas en la puerta del hotel, no sé qué, y los negocios de la gente, ¿no? De cómo un gol importante en un partido importante de pronto te saca de toda tu vida y te mete en una cosa que no sabes asimilar todavía y que puede ser muy complicado, que algunos pueden asimilar y otros no. Y cómo se juega esas cartas y las comisiones de los agentes, todo eso es un negocio interesante. La otra vez que estuve más cerca fue con aquella película de Goal, que a mí no me gustó el resultado, y me pareció que tiraron por Oliver y Benji, pero sin digamos, la inocencia de Oliver y Benji y sin ese punto místico que tenía Oliver y Benji. Lo que tú decías, cuando alguien iba a saltar un córner, se paraba media hora y recordaba toda su infancia. Esos flashbacks eternos con el balón en el aire, todo eso era más poético, era más bonito, ese campo así redondo que no se acababa nunca. Esos momentos congelados. Y ahí tiraron una mezcla que yo creo que no funcionó. Y es curioso porque esa película la iba a haber hecho Gael García Bernal, de jugador, que juega bien al fútbol. Que juega muy bien al fútbol. Y Diego Luna, que también juega muy bien al fútbol y que luego acabaron haciendo Rudo y Cursi, que es una película de fútbol. Y fueron ellos los que me llamaron. Y el productor de esa película era un súper loco del Newcastle, que era inglés. O sea, y en cuanto empezamos a hablar de la película, se volvió tan gringa, como dicen en México, que ya no parecía de fútbol. Porque empezaron a hablar solo de, pues, es el chico que se regatea a todos, que no sé qué, y no parecía para nada un partido de fútbol ni una historia de fútbol. Yo creo que la película no funcionó. No funcionó. No me gustó. De hecho, nada. Bueno, salía Raúl, salía Zidane, salía Beckham, no sé qué, pero un poco una... Déjame apostillar porque hay una anécdota con ya la segunda parte, porque fue una trilogía esa película. Sí, y la segunda ya mal y la tercera, y la tercera ya no la vio directamente. Ni Cristo, ¿no? Pero en la segunda, yo pude entrevistar, la dirigió además Jaume Collet Serra, o sea que había también alguien español ahí detrás, pero ni siquiera él pudo arreglar eso. Que no, pero es que era imposible, porque a mí me pasó, iban por otro lado, claro, era imposible. Pues el actor que eligieron era mexicano y lo escogieron, claro, para hacer una trilogía sobre fútbol, y el chaval, cuando hacía las entrevistas, decía, no, yo no he jugado al fútbol nunca particularmente, pues sí, igual en el colegio. No, lo que he hecho ha sido un mes de entrenamientos. Y yo, ¿pero cómo? Dice, o sea, pues sí, en realidad le pusieron como si tuviera que ser espadachín. Le pusieron a jugar al fútbol. Ellos querían copiar Karate Kid, hablando de cine deportivo. Karate Kid se puede considerar una película deportiva.
tendría que ver con el karate lo que yo con la muñeira, pero el concepto era eso. Sin embargo, en Karate Kid fue un éxito comercial y es una película que se puede ver. O sea, entretenía la cera, quita cera y tal, y eso se ha hecho un clásico. Bueno, es un clásico. Eso es un clásico universal. O sea, que la película sí funciona. Otras cosas que te venga un experto en karate y te diga esto es una tontería, no sé qué, pero como cine funciona. Pero ahí volvemos a lo que has dicho. Y Gol no funcionaba como, ni como fútbol, ni como película. Pero ahí había un productor que, por lo que sea, no entendía o no conocía lo que se traía entre manos, ¿no? Y has comentado que podía ser una buena historia sobre agentes. Se hizo una película, igual no sé si fue ese proyecto, pero luego al cabo se hizo una comedia a la española, por decir algo, que se llamó En Fuera de Juego, que también fue un absoluto desastre, y era sobre eso, dos agentes que tenían con Fernando Tejero, intentando aprovechar un poco el tirón. Y fíjate que eran dos proyectos que así, si lo vemos desde la distancia, podemos decir, bueno, pues podría hacerse algo interesante, y que por circunstancias y porque probablemente no estaban las personas adecuadas, pues eso se fue perdiendo, ¿no? La esencia de futbolística de ello, ¿no? ¿Quién os gustaría que dirigiese una película, que se involucrase en un proyecto? Como decís ahora que Gael García Bernal le gusta jugar al fútbol. ¿Quién os gustaría que se... Bueno, yo siempre he dicho que José Luis García tenía que haber hecho algo sobre fútbol, más allá de que yo pienso de que Volver a Empezar es una película absolutamente futbolera y que la tomo como tal, ¿no? Pero probablemente él, que es un gran futbolero y un gran cineasta, podía haber contado una historia con el fútbol, por lo menos sí, un paso más allá de lo que fue Volver a Empezar, ¿no? Y con la nostalgia probablemente, con alguien que... Yo siempre alguna vez lo he hablado con él y probablemente la figura del entrenador sea la figura más cinematográfica sin necesidad del juego físico, porque a través de él puedes vivir los resultados, por decir algo, y puedes vivir todo lo que rodea también a lo que pasa en el campo. Pero sí que esa figura de un... que sí que lo han hecho en el fútbol, en el cine argentino, con Pelota de Trapo y El Hijo del Crack y películas de los años 40 y 50, de cuál es el momento de la retirada de un futbolista y lo difícil que es asumir para determinados futbolistas. Hay otros que no, como demuestra Xavi Alonso ayer, que están muy cómodos con su papel de exfutbolistas, pero hay otros futbolistas a los que ese golpe de dejar el fútbol de repente, dejar la que es tu pasión, aparte de tu profesión, o lo que mejor sabes hacer en la vida. A mí me parece una historia muy futbolera y muy humana y que podría tener en José Luis García un buen director, pero vaya, es una idea personal, vamos. ¿Alguna sugerencia? No sé yo. Scorsese igual. está, yo creo que en un punto muy macarra, muy interesante. Yo creo que le podría dar una, a pesar de que seguramente no tengo ni idea, ¿eh? Igual me lo corregís, pero sabrá pues muy poco de fútbol, pero me parece que tiene ese punto ahora mismo de me importa todo una esto que lo podría abordar, podría tocar además distintos temas. Seguramente será un tío que antepondría otras cosas a lo que es la competición en sí, lo pondría como contexto, que es lo que para mí hace que una peli sea interesante. En Moneyball me pasa también un poco lo mismo. O sea, en Moneyball es una de las pocas películas curiosas que unen perfectamente para mí trama y contexto. El contexto es el béisbol y la trama es sobre un tío que está intentando plantear hacer cosas distintas y no le dejan. O tiene problemas para sacar sus ideas adelante, pero bueno, como es el dueño, pues hace lo que quiere, ¿no? Y ahí es uno de los momentos, unos pocos ejemplos donde yo veo contexto y trama que van de la mano perfectamente. Y me pasa, mira, otro director buenísimo sería Bennett Miller. A mí ese tío, cada vez que veo una peli suya, salgo distinto del cine. Me ha enseñado algo o me ha tocado de una manera que... Y hace que no me lo esperaba. De deporte, además. Y la de Foxcatcher, que tangencialmente, bueno, no tan tangencialmente, habla sobre el deporte, sobre la lucha libre, pero es otras muchísimas cosas más, ¿no? Esos dos, por ejemplo. Iba a proponer una butada de que es Leos Carax. Me encantaría ver una película de fútbol hecha por Leos Carax. A ver qué pasa. Y una que creo que sí lo haría muy bien, que es Catherine Bigelow. Catherine Bigelow tiene la habilidad de mirar grupos de hombres haciendo gilipolleces y darles un plus
interesante. Lo hizo con el surf, lo ha hecho con soldados, lo hizo con vampiros en su primera película. Hay una escena de fútbol en la película de moteros. Los desactivadores de minas. Hay un momento que juegan al fútbol, además. Sí, y no sé qué tiene esa mujer, debe ser que nos mira con cierto cariño, que de cosas tópicas de hombres como los moteros, los soldados, los surferos, que dices, qué coñazo de pandilla de bobos, le da un plus muy interesante. Y creo que Catherine Bigelow, y aparte se mueve muy bien con la acción, rueda muy bien el grupo de hombres en movimiento, así que creo que sería una buena opción. Pero tienes razón, lo de Moneyball coincido contigo, como... ¿Cómo consigue, además, por ejemplo, y eso se aplicaría a cualquier deporte? A veces olvidamos películas como Carros de Fuego, que es una película deportiva, ¿no? En otro contexto, pasa como por película de época, pero no deja de ser una película deportiva, con todo el asunto es correr en el fondo, desde distintas clases sociales, distintas religiones, el que no puede correr en un sabbat y está dispuesto a perder por su propia religión, sus creencias, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay muchos ángulos a veces que se pueden... Y al igual sería bueno llevarla a una época que no es la de ahora. Creo que es una de las cosas, claro, por ejemplo, ventajas que tiene, por ejemplo, Evasión o Victoria, ¿no? Que no hemos hablado todavía de Evasión o Victoria, pero si la ves ahora dices, bueno, está regular rodada, pero bueno, está en los años 40, entonces... te permite una cierta, digamos, que no todo sea perfecto. Tampoco tienes que ver el fútbol que ves ahora. Exacto. No tienes que ver, es un balón más pesado, es un balón que se moja, son campos distintos. No lo comparas directamente con el fútbol que puedes ver, el espectáculo que puedes ver esta misma noche viendo jugar a Messi y a todos los demás, y a los contrarios, y a Morata, y a los que juegan del otro lado. Te deja un margen por el juego, pero un juego que ya no es exactamente el que ves todos los fines de semana, el que tenga tele de pago, y luego te añade ese otro conocimiento también del inicio del juego, de cómo se jugaba antes. Había una cosa en Evasión a Victoria, y a mí, que la vi en su época, porque creo que soy probablemente el más viejo de los cuatro que estamos aquí, me temo. La vi en el estreno. Yo también. Es que los jugadores que estaban eran mitos para nosotros también. Estaba Pelé, estaba Ardiles, que era un jugador que estaba en activo todavía. Cuando Osvaldo Ardiles era un jugador que me encantaba, además estaba jugando en el Arsenal, de hecho le pilla... Tottenham. El Tottenham, perdón, a los Spurs. Le pilla allí la guerra de las Malvinas, lo cual le hace la vida complicadísima, porque claro, están en guerra Argentina e Inglaterra y él está jugando en Inglaterra y es todo un problema. Pero claro, eran jugadores que admiraban, Bobby Charlton, otros que eran un poco más mayores, pero que sus nombres no resonaban a leyenda, ¿no? Y eso junto con Michael Caine y luego ya añadían a Sylvester Stallone en la ensalada, que era Rocky Balboa, pues, pero que no estaba, sabía pero parar. Pero estaba bien traído. Estaba bien traído porque no tenía ni puta idea. De hecho, no fuerzan que sea el portero, claro, sino que tenían un portero y él como va a hacer la fuga y no, claro, sé qué, claro, y le tienen que llevar. Y tiene esos elementos de guión muy bien conseguidos, esa película de ¿Dónde me pongo en el córner?, ¿no? Y John Houston ahí, ¿no? Y John Houston. Una cosa increíble. Y muy bien escrito, ¿no? Un portero que se pasa todo el partido diciéndole al entrenador, jugador, que era Michael Caine, ¿dónde me pongo en el córner? Luego te lo digo. Y el pobre, cada vez que sacaban un córner, no tenía ni idea si el primer palo o el segundo. No sabía ni lo que era el primer palo ni el segundo, vamos. Y esa película funciona, la verdad es que funciona. A mí me ponía muy nervioso cómo se... hacia las paradas, cómo se tiraba, claro, Estalones, como no tiene idea, no, pero estaba idea, bien, pero estaba, había bien, una explicación, sí. No, había una explicación, no era, para que no tuviese, claro, claro, idea, claro. No era simplemente la estrella que de repente, pues sí, es el mejor porque sí, ¿no? ¿No? Luego era... para el penalti, ¿no? Al final... Sí, para el penalti, sí, que no se lo cree ni él, pero lo para. Pero es empate el partido, ¿eh? La gente igual recuerda, es un empate, que es una cosa muy... De hecho, eso es otra cosa bonita de Rocky, parte del éxito de Rocky primero es que pierde la pelea. Y eso fue esencial en ese guión, yo creo. Pierde la pelea y gana su dignidad. Luego hay Rocky II y Rocky Match y no sé qué, pero esa película era muy perfecta porque lo que gana es su dignidad. Pierde la pelea, pero sigue de pie. De hecho, es muy parecida, yo creo que estaba bastante inspirado, ha habido muchos combates así, pero hay un combate de Alfredo Evangelista contra Cassius Clay
Mohamed Ali ya en aquella época, que vi en su día en la televisión con mi padre, y era el típico paquete. El Toro Evangelista era un paquete para el final de la carrera de Mohamed Ali, pues iba tumbando gente y tal, y seguían llenando el Madison o Las Vegas o donde pelease. Esta creo que fue en el Madison, no, como Las Vegas, fue en Las Vegas. Y entonces llevan a un paquete, pero más o menos ranqueado, un uruguayo nacionalizado español que se llamaba Alfredo Evangelista, y este hombre que destinado a caer en el primer, segundo, tercer asalto aguanta a los 15 que se peleaba entonces, a los 15. Y eso fue épico. Y eso es un poco Rocky Balboa. Me trajeron para matarme y aguanté. Claro, es que es la fórmula perfecta, ¿no? O sea, peleas en el ring, batallas en la vida, ¿no? Es como muy fácil unir un concepto con otro, es como muy alegórico, ¿no?, ese aspecto. Y por eso mismo, ¿no?, pues hay seguramente pues esa idea general de que bueno, pues el boxeo es imbatible en ese aspecto. No sé hasta qué punto es así. Yo insisto, yo me viene a la cabeza un documental que hizo aquí una productora, Urio Producción, que se llama El Árbitro. A mí me encanta, es de un documental de Justin Webster, el de El final de ETA, asesinato en muerte en León, ¿no? Es un cineasta que me encanta. ¿Cómo se llama? Perdona. Que el documental se llama El Árbitro. No, y es, básicamente, le ponen un micrófono a Pérez Lasa. Él se presta, además, ¿eh? Entonces, pues, lo que estás viendo es, bueno, lo que le dicen en un partido, pues le viene Puyol, le viene Messi, un Messi veinteañero, 22, 23 añitos. Le viene, pues, sí, creo que estaba Eto'o entonces en el Barça. Y, bueno, ves un poco cómo hablan, ¿no? Fíjate la chorradita, lo que tú ves constantemente en un partido, pero no puedes oír, ¿no? Y le ponen y no, leo, hasta ahí, tal. Y ves ya un poco que también, bueno, pues cómo trata a unos y a otros, ¿no? No es lo mismo dirigirse a uno que a otro, ¿no? Y ves eso, ¿no? Y tal, igual, y él se presta y tal. Y estás viendo un partido, estás viendo trozos de partido, pero a la vez, bueno, pues la misma imagen ya te da otra cosa gracias a esa sonoridad. Y bueno, pues no pasa nada especial, pero de repente es poner un micrófono y ya eso adquiere otra dimensión, ¿no? Que sería igual como, no sé, como si pusieran una camarita o un micrófono en el descanso. Cosa que sí lo hacen en básquet, aunque no te enteras, yo no me entero de nada cuando veo ahí tal, no entiendo nada. El documental es un género que sí que está teniendo mucha efervescencia en cuanto a captar historias de fútbol y, bueno, como un género más del cine, que obviamente no es la ficción y tiene otros códigos, pero sí que ahí sí que se están produciendo grandes películas o películas que sí que mueven, y me parece muy interesante ese camino. No sé si incluso vosotros os atreveríais o manejáis el género documental, pero yo sí que creo que ahí tiene mucho recorrido contar historias de fútbol. Estábamos al enfoque primero que habíamos tomado era como ficcionalizar, ¿no?, el documental, que de alguna manera siempre es una manipulación de la realidad, no es la realidad per se. Todo documental son decisiones creativas y de montaje y de narración y de ritmo y tono. No es la realidad caminando por un celuloide, es una manera de acercarse a ella. Pero en cuanto a pasarlo a ficción, que es un poco, bueno, por lo menos donde yo he trabajado siempre, creo que tú, desde la ficción, y me gustaba mucho lo que decías de esos distintos acercamientos, ¿no? Por ejemplo, el sonido. ¿Qué otros matices se le puede dar? Lo que sí creo que podríamos estar de acuerdo, al menos dos que hemos trabajado en cine activo, digo, que nos ha tocado hacerlo, que el partido en sí, como emoción exacta, representable, no es probablemente el camino más sensato. O sea, por muy fascinante que sea la final del Barça contra el Chelsea, y Obrevo y no sé qué, o aquella del Madrid contra el Atleti en el minuto 93... Eso ya sí, te lo esperas y lo sabes y lo quieres reproducir, ¿no? Como no le añadas otro contexto, otras emociones que se alambiquen con todo eso,
Claro, pero el documental puede hacer un poco a la inversa, ¿no? Puede usar imágenes reales que están ahí y que son buenas y te puede falsear no el partido, sino todo lo demás. Yo recuerdo un documental sobre el Cosmos de Nueva York, que estaba muy bien, de principios de los años 2000, la extraordinaria historia del Cosmos de Nueva York, ¿no? Y que contaba un poco el contexto de ese Nueva York, de efervescente, Estudio 54, cómo llega Pelé a Nueva York y es un furor durante 3 o 4 años, y cómo el documental te busca un personaje que es Pelé, un héroe, y te busca enseguida un antagonista que era Chinaglia, que era un jugador italiano, que era, si lo ves después al cabo de los años, era como Tony Soprano, o sea, era exactamente igual. Y el documental logra que tú creas que probablemente no era exactamente así, probablemente sí había rivalidad, porque uno era el goleador y Pelé era la estrella y había cierta competencia entre ellos, pero el documental logra hacer que lo más interesante de la película y lo que articula la emoción de la película sea eso, no tanto la evolución del fútbol en Estados Unidos, y aparte que ves imágenes muy interesantes, pero sí que logra hacer encontrar esa enemistad que probablemente no era exactamente así y te la falsea, ¿no? O sea que es un poco darle la vuelta, porque si sí estás viendo imágenes de partidos, más o menos, al final quedan campeones después de 3 años, tal, pero al final lo interesante es justo lo que falsea realmente, ¿no? lo que pone un énfasis que no, probablemente no era real, como has dicho tú, ¿no? Es que hemos hablado un poco de los problemas que tiene el fútbol, pero para llevarlo a la gran pantalla, pero claro, el fútbol también tiene mucha mitología y mucho mensaje implícito, ¿no? Entonces, yo creo que tanto desde la ficción como desde la no ficción se puede utilizar toda esa simbología que todos sabemos para reflejar o reforzar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre que Torrente no sea de otro equipo que no es Atlético Madrid. O sea, no podía ser de Real Madrid. Es un tío que no está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a que le ganen. Entonces tenía que haber sido el Rayo Vallecano. También te lo digo porque el Atleti se queja mucho, pero no deja de ser un equipo de gran nivel. Ese que se lo digan aquí alguno. Por eso te digo que si quieres ser un perdedor de verdad. Sí, pero el mensaje no se entendería tan bien, ¿no? Quiero decir, más allá de la grandeza de los equipos, tiene ese mensaje, esa mitología, ¿no? Durante años el Pupas, lo mismo. O sea, todos los equipos tienen o los jugadores, las aficiones, los campos, hay mucha mitología, ¿no? Entonces, eso se puede utilizar para reforzar un mensaje. De hecho, resulta, yo creo, y vosotros sabéis, resulta complicado hacer una historia ambientada hoy y no sacar alguna referencia futbolística. Ya es al revés, ¿no? No es que el director lo fuerce, como probablemente Garci o Ken Loach, que siempre sacan algo de fútbol. Es que probablemente de forma natural el fútbol ya aparece en cualquier escena de cualquier película. Es parte de la nevada, ¿no? Es parte del paisaje, es un accidente casi del clima, ¿no? ¿Cuántas de las actividades no relacionadas en absoluto con el deporte? Galerías de arte, etcétera, etcétera. Actos, yo hago muchos actos literarios, me gusta el fútbol, pero no todo el mundo que se dedica a esto le interesa el fútbol un carajo. Y cada vez que vas a organizar un acto, vamos a presentar un libro, no sé qué, lo primero es mirar la guía o marca o tal, o el Sport, y ver si hay partido ese día. Y si hay partido ese día, no se hace. Porque te quita el público, porque son malos días para estrenos de películas, porque a nadie se le ocurre hacer una fiesta durante un Madrid-Barça o durante una final de la Champions, si quieres que vaya alguien. O sea, que es que afecta como una gran nevada, como un cataclismo muchas veces, ¿no? Y para el que no le guste, como una pesadez mortal, ¿no? Se cuela por todas las rendijas, es socialmente inevitable, de alguna manera. Sin duda, yo sí. Igual el esfuerzo es, si quieres, que no aparezca que no nada aparezca, que aparezca, más que porque, pero hoy en día yo creo que en los estadios, bueno, va muchísima más gente vestida con su camiseta, ¿no? O sea, yo cuando iba de pequeño a Atocha no veía tanta gente como va ahora, ¿no? Está con el Nike, con la camiseta. Y eso luego obviamente se traslada al día a día, o sea, tú ves a muchísima más gente vestida con la camiseta del equipo, ¿no? Es verdad que antes se iba al estadio vestido de calle. Sí, yo al menos. Y en el Bernabéu igual, yo desde niño. Sí, también es verdad que por lo menos en mi infancia comprar una camiseta era real, había esas. Bueno, oficial. Que claro, era imposible, yo recuerdo. Pero tampoco era costumbre, quizá tenías un banderín a lo mejor, pero no era costumbre tener una equipación oficial. Mucho, pero tengo al cuarto árbitro ahí sacándome la pizarra. ¿Podría comentarte, Ricardo, una cosita? Sí. Comentabas lo de la mitología.
Querría unir la mitología. Yo, una de las cosas que, con las que más flipaba cuando veía la lista, digamos, de las Copas de Europa y tal, era que no, me corregiréis, en el 79 o el 80 puede ser, el Nottingham Forest ganó dos Copas de Europa, ¿no? El Nottingham Forest ahora está, ¿dónde? ¿En qué liga? ¿En qué división está? En tercera, por tercera. Tercera. El Nottingham Forest. De hecho, hubo una época que el Nottingham Forest tenía dos Copas de Europa y el Barça ninguna, lo cual ahora es impensable. El tema es, lo que me gusta a mí de esta peli, igual lo voy a spoilear un poquito, ya lo siento, es que mira la historia que puede haber de este entrenador que coge un Nottingham Forest y le hace campeón de Europa dos veces, pero no lo narran. Te ponen al final el letrero y este tío luego ganó dos y yo ahí flipé. Ostras, y no han hablado de esto. Han hablado de otras cosas. Perdonad el spoiler. Bueno, ahora, pero yo creo que va a propone muchísimas más cosas. Eso es un dato más. Ahora vais a poder ver la película y me están cortando desde ahí. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la charla. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a vosotros.